Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes que hasta ahora sintonizan el canal en vivo .peloterosdelsur.com en la internet para esta transmisión especial organizada por WM Sports, una nueva fecha del torneo de la ABA, en este caso la primera B, donde enfrentaremos o tendremos el partido Camioneros ante Parque Disidente. Hoy nos acompaña, por supuesto, los técnicos de ambos quintetos a protagonizar aquí en el maderamen del Pedro Echagüe un partidazo. Confiamos que así será y, por supuesto, ya en el fondo están viendo ustedes a todos los jugadores de ambos clubes haciendo la entrada en calor para comenzar el partido. A mi mano derecha tenemos a Óscar Olmedo. Bueno, Óscar, bienvenido a esta transmisión. Óscar es el técnico del equipo Camioneros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿eh? Porque estamos. Estamos acá presentando el equipo. Somos nuevos en la liga. Como ustedes ya saben, ya Camioneros viene fomentando lo que es el deporte hace mucho tiempo. Pero en este caso del básquet lo estoy iniciando yo. Yo soy afiliado al gremio y inicié esta nueva actividad. Bueno, tres partidos jugados, tres partidos con victoria. Esto también da un buen aliciente para el primer año en el básquet para Camioneros. Sí, muy contento porque eso ahí se refleja el trabajo que vengo haciendo yo junto con mi cuerpo técnico, Oscar Pecho, Alan Torres, preparador físico y sobre todo los jugadores, todo el empuje que le ponen, la garra y el entusiasmo, ¿no? Y es como venimos trabajando, como siempre, tomando todo con responsabilidad y respeto ante todo. Bueno, y por último, jugadores a referenciar de los chicos que podemos decir, este pinta para grandes cosas en este partido. Sí, es un partido que viene promediando lindo. Nosotros tenemos muy buena ofensiva. Así que vamos a tratar de hacerle pelea y con humildad y talento, ¿no? Se va a ir haciendo un poquito bien las cosas y vamos a lograr un buen resultado. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Lo dejamos para que vaya a entrar en calor también con sus muchachos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Óscar y por mi mano izquierda me acompaña Adrián Posada. Adrián, bienvenido y gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué hay para decir del equipo Parque Disidente? ¿Qué hay para decir? Bueno, este es un equipo que empiezo hace 3 años, de un club que, bueno, tiene mucha historia, o sea, como es Gimnasia Grima Villa de Parque. Es un club donde, bueno, salió Furlong, uno de los máximos del básquet internacional, campeón de Argentina del 50, y también, bueno, otras estrellas. Y nosotros, bueno, somos del barrio, lo queremos o amamos al club, y, bueno, en nombre del club estamos acá jugando, y ya, bueno, en esta liga hemos salido campeón en una oportunidad en 2013, en otras ligas también tuvimos muy buena performance, y, bueno, somos un equipo que quiere sumar y le encanta jugar al básquet entre amigos. Bueno, se avecina un buen partido. El equipo rival Camioneros tiene 3 victorias en 3 partidos y Disidente no se queda atrás. Tiene 2 victorias en 2 partidos disputados. Exacto. Espero dar un buen espectáculo a los 2 equipos y, bueno, nosotros, por lo que va a nosotros, es el buen básquet que se pueda ver, ¿no? Dentro de lo posible. Claro. Así que, bueno, agradecemos que estén viendo y que, bueno, vean un buen partido. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y éxito en el juego. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Saludos a todos. Bueno, y entonces pasaron Óscar y Adrián, los entrenadores de ambos equipos. Camioneros de un lado, el equipo que hace las veces de visitante, y por otro lado, Parque Disidente, que jugará como local. Ya en algunos minutos estaremos con ustedes en el inicio del relato. Este servidor estará allí con todos los pormenores, los detalles del compromiso, junto a los comentarios de Charlie Potenzo y, por supuesto, el trabajo, como siempre, fenomenal de todo el equipo de WM Sports. Alexander Mata en la parte técnica, Sergio Guillermo, Jorge López en las cámaras y hoy también con el apoyo especial de Franco Mastro Pascua. Un abrazo para todos, gracias por estar en la sintonía. No se muevan, ya viene el partido Camioneros ante Parque Disidente.